¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa para presentar la encuesta de percepción de la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes, en donde ya les comentarán mis colegas, una amplia mayoría de los usuarios de la Avenida Insurgentes apoyan la permanencia de la ciclovía emergente. Mi nombre es Jorge Villarreal, soy director de política climática en la Iniciativa Climática de México y tendré el gusto de facilitar la sesión el día de hoy. Antes de arrancar, quisiera dar, por supuesto, no solo la bienvenida, esperando que todas y todos ustedes quienes nos acompañan en la conferencia de hoy se encuentren con bien, con salud, lo mismo que sus familias, y además a recordar un poco la dinámica del día de hoy. Tendremos la presentación de mis colegas, quien en un momento presentaré. Y posteriormente tendremos la sesión de preguntas y respuestas que pueden escribir ustedes tanto en el chat como en las plataformas en donde ustedes están siguiendo esta conferencia de prensa. Y nosotros recogeremos esas preguntas y al final de las intervenciones iniciales de mis colegas daremos respuesta a esas preguntas. Para esta conferencia de prensa nos acompaña mi amigo Omar Gutiérrez Vallardi. Él es fundador y director general de Dinamia, agencia de investigación social de mercado y de opinión pública con 10 años de experiencia. Desde su fundación, Dinamia se ha caracterizado por su compromiso social, realizando investigación para distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno, con énfasis en estudios de percepción sobre políticas públicas y causas que impulsen el desarrollo social. Dinamia pertenece a AMAI en México, mientras que internacionalmente pertenece a la Asociación Mundial de Investigación en Opinión Pública, WAPOR, y la ESOMAR. Por supuesto, Dinamia cuenta con una amplísima experiencia y probada, por supuesto. Adicional, también tenemos la participación de mi amiga Clara Vadillo Quesada. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y maestra en Gobernanza Urbana por la Universidad de Ciencias de París, Francia, perdón por mi francés. Clara llegó a México y al ITDT en el 2015, año en el que se subió a la bici para nunca bajarse de ella. Se reincorpora al equipo de ITDP en el 2018 y actualmente es gerenta de Política Pública y Seguridad Vial en el Instituto, donde promueve acciones de seguridad vial integrales y conduce investigaciones relacionadas con movilidad activa y salud ambiental. Finalmente, también contamos con la participación de mi amigo Carlos Samayoa Arias. Carlos es coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México, encargado de la investigación, incidencia en políticas públicas, así como relaciones con gobiernos y sociedad civil en aspectos vinculados a cambio climático, transformación de entornos urbanos, reducción de emisiones contaminantes en el sector transporte, sustentabilidad hídrica, entre otros temas. Sin más, vamos a dar paso a la primera presentación con Omar, que nos dará el panorama de los principales resultados de la encuesta. Adelante, Omar, por favor, el piso es tuyo. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que están siguiendo esta conferencia en línea. Yo les voy a compartir los resultados, los principales resultados de la investigación. Como sea, muchos de estos resultados los van a poder ver ustedes en el boletín de prensa que se les va a hacer llegar al final de esta conferencia. Pero vamos a repasar algunos de los resultados más importantes para que ustedes se lleven esta información, ¿no? Bueno, empecemos primero con la metodología. Nosotros levantamos una encuesta de 1.418 entrevistas en total, de los cuales poco más de 600 entrevistas fueron los usuarios de la ciclovía. 409 entrevistas se las hicimos a comerciantes y automovilistas de la Avenida Insurgentes y 406 a usuarios del Metrobús. Hay que recordar que Insurgentes es una avenida muy grande, muy importante y que es compartida por distintos tipos de usuarios, ¿no? Están los comerciantes, los automovilistas, los usuarios de la ciclovía propiamente y los usuarios del Metrobús. Las encuestas, las entrevistas se levantaron en 10 puntos distintos, considerando la afluencia a lo largo de toda la Avenida Insurgentes. Bien. Empecemos con estos resultados. Tenemos que 93% de los usuarios de la ciclovía Insurgentes la utiliza al menos una vez por semana, ¿no? Ustedes pueden ver aquí tres barras horizontales. La primera tiene que ver con los usuarios de la ciclovía. Tenemos que
los que nos contestaron entre todos los días, 4 a 6 veces por semana, 1 a 3 veces por semana, tenemos el porcentaje de gente que está utilizando la ciclovía al menos una vez por semana y eso nos suma 93%. Ahora, dentro de los comerciantes y automovilistas y los usuarios de Metrobús, tenemos que 28% de los usuarios de Metrobús y 26% del perfil de comerciantes automovilistas usó la ciclovía al menos una vez, ¿no? Es decir, aunque en ese momento se les entrevistó en su perfil de comerciantes o de automovilistas o bien de usuarios del Metrobús bajándose de la estación de la que iban saliendo, nos comentaron que al menos una vez han usado la ciclovía, ¿no? Quiere decir que no solamente los ciclistas que van por la o los usuarios de la ciclovía la están usando, también otros perfiles. Esta lámina nos parece muy interesante. Le preguntamos a la gente, antes de la contingencia, ¿cuál era tu principal medio de transporte? Y ahora bien, en este momento, ¿cuál es tu principal medio de transporte en la actualidad, ¿no? Dentro de los usuarios de la ciclovía, evidentemente, los usuarios que venían en bicicleta, que fueron 43% originalmente, ese perfil de usuarios de bicicleta, ahora en un 92% dicen que la bicicleta sigue siendo su principal medio de transporte, ¿no? No cambió mucho. Pero veamos lo que ocurre con automóvil, metrobús y metro. De todos esos usuarios de automóvil, ¿no? Que encontramos nosotros, que usuarios de la ciclovía que en su momento nos dijeron que su principal medio de transporte era automóvil, ahora el 32% dice que su principal medio de transporte es la bicicleta. Lo mismo ocurre en los casos de Metrobús y Metro. De los que nos dijeron que anteriormente su principal medio de transporte era el Metrobús, ahora el 66% dice que su principal medio de transporte es la bicicleta. Y en el caso del Metro, 54% de ellos cambiaron a la bicicleta como su principal medio de transporte. Es decir, podemos ver que tanto en usuarios de automóvil como de Metrobús y Metro, es alto el porcentaje, en el caso de Metrobús y Metro, arriba del 50% de la gente que cambió su principal medio de transporte, un cambio modal, hacia la bicicleta. Y en gran medida esto también permitido pues, por la creación de la infraestructura, ¿no? Por tener la disponibilidad de utilizar la ciclovía. Antes de que la ciclovía en la Avenida Insurgentes iniciara operación, ¿qué transporte hubieras utilizado para el recorrido que estás haciendo el día de hoy? Bueno, hay 29% que nos dijo que como sea hubiera usado la bicicleta, ¿no? Que no hubiera ciclovía. Pero tenemos que un 40% hubiera usado el Metrobús. Es decir, 40% de esos usuarios de la ciclovía actual hubieran utilizado el Metrobús para ese recorrido. Recordemos que cuando la ciclovía emergente se puso en operación, la argumentación que dio la CEMOVI y el gobierno de la ciudad es que trataban de aligerar la carga del Metrobús, ¿no? Y bueno, con esto comprobamos que hubo 40% de los usuarios de la ciclovía que se bajaron del Metrobús para hacer ese recorrido que iban haciendo ese día en bicicleta, ¿no? A través de la ciclovía. Y pasa en un 14% con el automóvil particular. Dejaron de usar el automóvil, 14% de los usuarios de la ciclovía, para ese recorrido hacerlo en bicicleta. Cuando le preguntamos cuál era el principal propósito de su trayecto en la ciclovía el día de hoy, 45% de ellos nos dijeron que era para trabajar. Esto es bien importante, ¿no? Porque tiende a demeritarse las ciclovías o la infraestructura para decir que solamente es uso recreativo. Y tenemos que acá prácticamente la mitad de los usuarios de la ciclovía lo están usando para razones laborales, ¿no? Para transportarse a sus centros de trabajo. Cuando le preguntamos si consideran que reducirán su tiempo total de traslado al moverse en bicicleta en la ciclovía, tenemos que 90% considera que va a reducir el tiempo total de viaje en algún porcentaje, ¿no? 42% nos dijo que menos de 15 minutos, 33% entre 16 y 30 minutos, pero en total la gente cree que en algo va a reducir el tiempo total de viaje, tenemos que 90% de los usuarios creen que lo va a pasar, ¿no? Es decir, es más eficiente, es más ecológico, pero también ayuda a reducir los tiempos de traslado si te mueves en bicicleta a través de una ciclovía y una infraestructura segura, que si lo haces en otro modo de transporte. La experiencia general del recorrido entre los usuarios de la ciclovía es evaluada muy positivamente. Tenemos un porcentaje de 92%, si sumamos los que la consideran muy buena y buena, en la primera barra, la experiencia general del recorrido, que la están evaluando positivamente, ¿no? Como muy buena o buena. Cuando les preguntamos sobre el carril exclusivo para ciclistas y otro transporte no motorizado, hay una alta aprobación, de nuevo, entre usuarios de la ciclovía, pero también vemos que entre los comerciantes y automovilistas y dentro del perfil de los usuarios de Metrobús, también la aprobación es alta, ¿no? Tenemos bastante más gente que está considerando que es muy buena o buena el hecho de tener un carril exclusivo para ciclistas y transporte no motorizado.
dentro de los perfiles de comerciantes, de automovilistas y de usuarios de Metrobús, que creeríamos, esperaríamos que fueran los más detractores de la medida, bueno, la están apoyando, ¿no? Dentro de las áreas de oportunidad que tiene la ciclovía, destaca que lo que podría parecer mejorarse más es la calidad de la infraestructura de la ciclovía, aunque sigue siendo una aprobación alta. Si sumamos el 12 y el 52 entre usuarios de la ciclovía, tenemos que 64% la califica positivamente. La señalización de la ciclovía está bien evaluada en un 73% entre los usuarios de la ciclovía, y es donde más críticos son los comerciantes y los automovilistas, creen que debería de haber más señalización. La iluminación de la ciclovía también es bien evaluada con un 53% entre los usuarios. Y finalmente la conectividad es altamente evaluada con un 85%, ¿no? Que la considera muy buena o buena. Cuando le preguntamos a la gente qué tan seguros o inseguros se sienten al transitar por la ciclovía emergente, 83% de los usuarios de la ciclovía nos dijeron que se sienten muy o algo seguros. Ahora le hicimos esta pregunta también a ese 28%, recuerdan las láminas anteriores, a ese 28% de usuarios de Metrobús que también han usado la ciclovía, le preguntamos qué tan seguros se sienten cuando la utilizan, ¿no? Y la seguridad ahí también es alta, la percepción de seguridad, ¿no? Es un 64% entre los usuarios de Metrobús que también utilizan la ciclovía, que corresponde al 28% de los entrevistados de Metrobús, ¿no? Entonces tenemos alto porcentaje en los resultados de percepción de seguridad al utilizar la ciclovía emergente Insurgentes. Desde su punto de vista, ¿cuál es la principal ventaja que tiene la ciclovía emergente? Y las principales ventajas que nos mencionaron ambos perfiles, tanto los usuarios de la ciclovía como los usuarios de Metrobús que usan la ciclovía, ese 28% de nuevo, es que llegan más rápido a su destino, evitan el tránsito vehicular, hacen ejercicio, cuidan el medio ambiente, también porque es más cómodo, práctico que utilizar los otros medios de transporte que utilizaban anteriormente. Cuando se les preguntó, considerando que el objetivo principal de las ciclovías emergentes es evitar contagios en el transporte público ante la pandemia, recordarán hace rato que decíamos que 40% de ellos hubieran hecho su traslado en Metrobús, los usuarios de la ciclovía consideran que en un 89% se está cumpliendo el objetivo, ya sea mucho o algo, ¿no? Y los que consideran mucho es la mitad, 5 de cada 10 nos dijeron que están cumpliendo mucho con el objetivo de evitar los contagios ante la pandemia, ¿no? Entonces, no solamente está cumpliendo los objetivos para el que fue creado la ciclovía emergente como respuesta a la pandemia, sino también está apoyando el uso de una infraestructura segura que te hace llegar más rápido y que te permite evitar el tránsito vehicular. En términos generales, ¿cómo calificas la ciclovía emergente implementada por el gobierno? Y bueno, tenemos que 93% la califica como muy buena o buena. Pero también entre los comerciantes y automovilistas tenemos que un 54% la calificó como buena y muy buena. Y entre los usuarios en general del Metrobús, 63% de ellos le dan una calificación positiva a la ciclovía emergente. Es decir, no solamente los usuarios de la ciclovía la están calificando positivamente, también los comerciantes y los automovilistas y los usuarios de Metrobús la califican como una muy buena o buena medida. Finalmente, ¿qué tanto aprueba o desaprueba que la ciclovía emergente de la Avenida Insurgente sea permanente? Bueno, tenemos que es una amplia mayoría, como se dijo en la invitación a esta conferencia. 95% de los usuarios de la ciclovía aprueban mucho o aprueban algo que se quede en la ciclovía de forma permanente. Y dentro del perfil de comerciantes y automovilistas, que es donde creeríamos que podría haber más rechazo, es 54% la gente que nos contestó que aprobaría algo o mucho que la ciclovía se quede de forma permanente, y entre los usuarios de Metrobús tenemos que ser 73% los que la apoyaron. Bien, pues por mi parte es todo. Regreso los micrófonos a Jorge y más adelante podemos atender sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, sin duda. Resultados con mensajes clarísimos, ya nos ayudarán nuestros colegas Clara y Carlos a poder interpretar estos mensajes. Antes de darte la palabra, Clara, quisiera recordarle a nuestras amigas y amigos de la prensa y quienes nos escuchan en esta conferencia, que por favor, si están conectados en la plataforma Zoom, pueden poner sus preguntas en el apartado o en la herramienta de Q&A
Y si nos acompañan por Facebook, ahí por favor también pueden colocar sus preguntas y las iremos recogiendo para que una vez que terminen las intervenciones de los colegas, poder ya iniciar con la respuesta a las mismas. Clara, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Después de la presentación de Omar, que creo que fue muy clara en cuanto a los datos de las personas que usan la ciclovía, pero también las personas que transitan por Insurgentes, y saber su opinión al respecto, creo que es importante también un poco contrastar el nivel macro de la decisión, que sería pues volver esta ciclovía de Insurgentes permanente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos parece es que la Ciudad de México ya durante 10 años ha impulsado muy claramente el uso de la bicicleta como de transporte, pero la decisión de hacerlo en esta avenida tan importante pues crea como este hito, ¿no? Para la ciudad en términos de ciclismo urbano. Y esto es muy importante mencionarlo porque hay que contrastarlo con la otra vía que estamos dejando poco a poco, pero que sigue vigente en la Ciudad de México, que es la de la movilidad motorizada, ¿no? Lo que sabemos es que el coche o el auto, la motocicleta, estos modos de transporte motorizados, nos cuestan como sociedad. Nos cuestan en términos de contaminación, de cambio climático, de siniestros de tránsito, de congestión, de ruido y muchas más externalidades negativas. Las externalidades negativas son realmente estos costos que la sociedad absorbe en su conjunto, a pesar de que fueron generados por una parte nada más de la población. Por ejemplo, si automovilistas, en su mayoría en el sector transporte, emiten gases contaminantes, pues esto lo sufrimos todas y todos, a pesar de que no usemos este modo de transporte. En una investigación que realizamos el año pasado con Iniciativa Climática de México, encontramos que en 2017 nada más, en la zona metropolitana del Valle de México, el transporte terrestre ha generado más de 4.000 muertes prematuras por emisión de material particulado, que son estas partículas finas que se nos quedan atrapadas en el organismo y que generan muchas enfermedades. El transporte también ha emitido más de 23.7 millones de toneladas de CO2 en la zona metropolitana. Los habitantes que viajamos, cada habitante en promedio ha perdido en el año 219 horas en la congestión. También se han producido más de 4.000 lesiones y muertes por siniestros de tránsito, que pues siempre está, casi siempre está involucrado un modo de transporte motorizado. Y 4.2 millones de personas estamos expuestas a niveles inaceptables de ruido que generan mucho estrés y otras enfermedades. Y el nivel inaceptable se tomó de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría hacer un zoom-in en el tema de la contaminación ambiental, que es muy relevante y ahora lo voy a explicar. Sabemos ahora, por la evidencia a nivel internacional, que las emisiones de material particulado, que empeoran la calidad del aire, hacen que nos exponemos a un contaminante que genera riesgos de padecer cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y otras, ¿no? Esto lo costeamos a nivel de la zona metropolitana del Valle de México y encontramos, como lo decía antes, que en 2017 se produjeron derivados de la contaminación de material particulado del sector transporte más de 4.000 muertes prematuras. Y esto, si lo cuantificamos, significa que cada año estamos perdiendo el 1% de nuestro Producto Interno Bruto debido a este tipo de muertes prematuras. ¿Por qué es relevante? Ahora también hay cada vez más investigación que demuestra que el hecho de que una población esté expuesta a estos niveles muy altos de material particulado y que ha generado este tipo de enfermedades, son las mismas enfermedades que ahora nos vuelven más vulnerables ante el COVID. Es decir, que vamos a tener mayor riesgo de tener consecuencias muy graves o incluso de fallecer por el virus debido a que estuvimos expuestos a estos contaminantes muy dañinos para la salud. Y bueno, al contrario, estos datos se los quería mostrar un poco para recordar que ya tenemos mucha evidencia de que la movilidad motorizada nos cuesta, sobre todo en términos de salud pública. Al contrario, una decisión como la que tomó el gobierno de la Ciudad de México al implementar esta ciclovía emergente es una decisión que le apuesta a la salud pública en muchos aspectos.
Pues primero sabemos que la movilidad en bicicleta no genera emisiones, ¿no? No generamos gases de efecto invernadero, y creo que un dato muy importante que mencionó Omar y que vale la pena recalcar es que entre las personas que usan la ciclovía, vimos que 32%, las personas que usaban la ciclovía y que declaraban usar el automóvil como principal modo de transporte, 32% de esas personas dicen ahora haber cambiado su principal modo de transporte de auto a bicicleta, lo cual creo que es un dato muy importante porque indica que sí estamos reduciendo las emisiones contaminantes del sector transporte. También sabemos que como la bicicleta, incluso las eléctricas, no tienen motor de combustión interna, tampoco estamos emitiendo esos contaminantes criterio que tanto dañan la salud, ¿no? Por otra parte, el hecho de usar la bicicleta como medio de transporte nos hace cumplir con estos niveles de actividad física media que recomienda la Organización Mundial de la Salud para luchar contra enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Y esto es particularmente relevante en México, ya que sabemos que alrededor del 70% y 33% de la población adulta y infantil, respectivamente, padece de sobrepeso o obesidad en el país. Entonces, el hecho de fomentar este tipo de movilidad también es una manera inteligente, ¿no?, de luchar contra otras enfermedades que siempre han atacado a la población mexicana. También, como lo decía, el hecho de, pues, de hecho, de ser más activos y de no padecer estos efectos de la contaminación ambiental, hace que estamos reduciendo las comorbilidades del COVID-19. También, la ciclovía Insurgentes es un magnífico ejemplo de una calle completa en la que tenemos espacio para las personas que caminan, las personas que andan en bicicleta, las personas que usan automóvil o vehículo motorizado privado, y las personas que usamos transporte público. Entonces, al saber además que la capacidad de un carril ciclista es mayor que la de la capacidad de un carril para automóviles, porque pues el uso del espacio es más eficiente, puede haber como más de 4,000 ciclistas circulando en una hora en este carril, a diferencia del carril de vehículos, donde pues sabemos que los autos toman mucho más espacio y en general tenemos a una o dos personas en estos automóviles, es un uso eficiente del espacio. Y finalmente, también la apuesta a la seguridad, porque si tenemos a más personas andando en bicicleta a velocidades que son menores, con vehículos mucho más ligeros que los automóviles, estamos también apostándole a la seguridad vial. Y bueno, para terminar mi participación, nada más quisiera un poco reflexionar sobre esta decisión muy innovadora que tomó la Ciudad de México en un momento muy crítico, ¿no? El momento de una pandemia. Sin embargo, lo que sabemos es que esta pandemia no va a terminar mañana, ¿no? Y aun cuando terminara, creo que sería casi incongruente regresar a un paradigma que sabemos nos está costando tanto en términos de salud pública. Y solo para un poco ya como comparar esto en números, creo que es muy importante mostrar que invertir, porque es una inversión para la salud pública, en la ciclovía Insurgentes, en estos 40 kilómetros que tenemos ahora, equivaldría más o menos a 120 millones de pesos, que esto lo calculamos, no es un costo definitivo porque hay que estudiar más las intersecciones, la señalización, etcétera, pero son costos paramétricos que nos dan esta estimación. Al contrario de un gasto, porque esto sí es un gasto y no una inversión, en un puente vehicular de 1.7 kilómetros, que ustedes ya sabrán cuál es, que nos cuesta 680 millones de pesos. Entonces, para terminar, creo que este tipo de inversiones en infraestructura que realmente la apuestan en la salud pública, pues es obvio, ¿no? O sea, ya creo que no tenemos como más argumentos como para mostrar que realmente esta ciclovía emergente ha producido muchos efectos positivos y es aceptada de la población en general. Pero ahora tenemos que tomar esta decisión en pro de la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Sin duda, datos que nos ayudan a contextualizar la importancia de este proyecto y una decisión que no solamente es benéfica en materia ambiental o de salud pública, sino que es costo efectiva para la propia ciudad en términos económicos, y que en un escenario de reducción presupuestal por la crisis económica que estamos viviendo, pues hace mucho más relevante este tipo de decisiones. Recordarles a nuestros colegas que estamos en la conferencia de prensa sobre la encuesta de percepción de la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes, convocada por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire.
Y a nuestras amigas y amigos que atienden esta conferencia, pueden poner sus preguntas en el Q&A de Zoom o a través de Facebook, donde también las estaremos recogiendo. Carlos Samayoa, por favor, de Greenpeace, adelante, el piso es tuyo. Hola, hola. Te escuchamos, Carlos, aunque no te vemos. Ah, un momentito. ¿Me ven ahí? Creo que sí, ¿verdad? Listo. Adelante. Hola. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues nos parece que los datos que se han mostrado aquí, la información viene a complementar muy bien lo que ya hemos dicho en días anteriores. Yo, en este caso, pues como ya se mencionó, hablo desde Greenpeace México, pero también hablo como representante de la Coalición Cero Emisiones. La Coalición Cero Emisiones es una alianza de varias organizaciones de la sociedad civil. Nos acompaña también un sindicato, el Sindicato Alianza de Tranviarios de México, una agrupación de cooperativas de mototaxis que actualmente están en transición a bicitaxis en las periferias de la ciudad, el FODCA. En fin, pues somos un conglomerado de organizaciones que están muy interesadas en afianzar la transición urbana que tenemos que lograr, pues en la lucha tanto en el cambio del cambio climático como en la mejora de la calidad del aire. Entonces, me gustaría comenzar haciendo un énfasis muy especial en el contexto en el que estamos, recordando una cuestión. Lo que pasó a raíz de la pandemia, como respuesta en ciudades como París, en ciudades como Bogotá, aquí en Latinoamérica, en diferentes demarcaciones del mundo, incluso pueden considerarse ciudades globales, pues dio pie a una nueva tendencia. Y esta nueva tendencia, pues evidentemente, una parte son las ciclovías emergentes. La pregunta aquí es si en la Ciudad de México eso hubiera pasado si no hubiera ocurrido antes en esas ciudades. Yo me atrevería a decirles que no sería así, porque el funcionamiento e implementación de políticas y responsabilidad de este tipo, pues también forman parte de una tendencia. Actualmente tenemos una noticia también bastante contundente y fuerte, que es que México ya está ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en contagios de COVID-19. Entonces, pues más que nunca, las medidas de responsabilidad son necesarias y afianzarlas pues se convierte también en un punto que no puede soslayarse y que no puede dejarse atrás en las agendas. Ahora bien, si nos vamos ya directamente al contexto nacional, ¿por qué insistimos tanto en el tema de las ciclovías? ¿Por qué nos gusta remarcar el caso de la ciclovía Insurgentes, de la del Eje 4? A pesar de que también en otras partes del país se ha implementado afortunadamente este tipo de medidas. Recordemos una simple cuestión muy importante, y es que lo que pasa en la capital del país, en la Ciudad de México, en este caso no se queda en la Ciudad de México. Es algo, la Ciudad de México sigue siendo, por su propia naturaleza política, un epicentro, un espacio en donde se configuran cambios, en este caso hablamos de cambios urbanos físicos, y son replicados muchas veces y son paradigmas para otras partes del país. Entonces, bajo esta premisa es que nos interesa tanto el tema de la permanencia de las ciclovías, porque esta va a ser la respuesta que un gobierno de tanta trascendencia marque como pauta a otras ciudades del país. Y de ahí es que nosotros hemos hecho un trabajo, en este caso como Coalición Cero Emisiones, pues para demostrar también la gran oportunidad que tenemos de hacer más fuerte la lucha contra el cambio climático y la mala calidad del aire. Y bueno, pues dejar claro también cómo la calle es la expresión final física de cómo nos organizamos y de cómo estamos distribuyendo en este caso un recurso muy importante que es el uso del espacio público.
Entonces, les cuento que como parte del trabajo también de la coalición Cero Emisiones, pues hemos estado movilizando todos los recursos posibles a nuestro alcance para llamar la atención, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, sobre este tema. Los argumentos hasta este momento ya sobran. Los argumentos técnicos son más que conocidos. Afortunadamente, hablan a nuestro favor, a favor de esta cuestión. Hemos comunicado, hecho un trabajo muy fuerte para comunicar a la gente la necesidad de transportarnos de otra forma, recordando que a nivel nacional el 23% de las emisiones totales de CO2 provienen del transporte. Entonces, pues aquí este dato nos marca también la inminente necesidad de cambiar de hábitos. Pero también la pregunta sería, ¿cómo podemos pedirle a la gente que cambie de hábitos si antes no proveemos las condiciones suficientes de seguridad para que vean a la bicicleta, en este caso, como una opción atractiva de transporte y como una opción redituable, no solo en términos ambientales, sino también, como ya se mencionó aquí, en términos personales, en términos de eficiencia de tiempo, en términos de incluso bienestar al momento de trasladarse, que es algo muy importante y que empieza a medirse también en muchas ciudades del mundo. Entonces, nosotros estamos buscando esta atención. Hemos publicado recientemente los resultados de una serie de mediciones de aforo de la ciclovía que se hicieron durante los meses de junio, julio y agosto. Como mencioné, pues nos están arrojando información muy interesante, muy contundente. Tan solo mencionar y recalcar cómo desde el mes de junio, en donde medimos poco más de 17,000 personas trasladándose en la ciclovía Insurgentes, cuando llegamos a agosto, ese conteo se elevó hasta 25,400 personas. Entonces, es un aumento de más del 42% del uso. Nos está dando una muestra clara de cómo la gente verdaderamente está dispuesta a transformar sus hábitos de movilidad siempre y cuando existan las condiciones pertinentes y seguras para hacerlo. Y bueno, pues esto es algo que nosotros queremos seguir comunicando, recalcando. La encuesta de la que se está hablando en este espacio, pues también viene a corroborar este tipo de cuestiones, de fenómeno social. Recientemente pues también publicamos y firmamos, nos adherimos a un desplegado llamando la atención del gobierno, de nuestros tomadores de decisiones, para que pues esto sea una realidad, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ya esperamos en este momento en que llevamos meses de trabajo para demostrar estas necesidades, lo que esperamos en este momento sería una respuesta también ya de parte de nuestras autoridades, de nuestros tomadores de decisiones. Hablo del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, hablo de la jefa de gobierno, en que pues finalmente haya una respuesta, nos digan qué procede, ¿no? Realmente sabemos que en este tipo de casos hay un momento en donde ya no es posible seguir nadando de muertito todo el tiempo. Entonces hay que tener una necesaria interacción con los actores, con las personas que están interesadas en este tema y, ¿por qué no? Claro, también con las personas que puedan mostrar algún tipo de oposición, porque pues el diálogo siempre es una cuestión muy, muy necesaria. Entonces, bueno, en este porcentaje tan elevado que tenemos de aumento del uso de la ciclovía a lo largo del tiempo, pues justamente vemos cómo este concepto que es democratizar el espacio público, es decir, colocarlo a disposición de cada forma de movilidad de manera equitativa, pues, por ejemplo, también tenemos que durante las mediciones que se hicieron, cada 15 minutos en la ciclovía de Insurgentes teníamos un conteo de aproximadamente 400 viajes. Entonces, si lo trasladamos a una hora, pues nos da casi 2,000 personas moviéndose en bicicleta en esta nueva infraestructura. Imaginemos 2,000 personas moviéndose en un automóvil de la misma manera a nivel individual, pues cuánto espacio nos ocuparía, cuánta congestión vial estaríamos generando para cumplir las mismas finalidades de traslado. Entonces, bueno, hablamos también de una cuestión muy importante aquí, ¿para quién estamos trabajando, verdad? Muchas veces nos contestan que este tipo de infraestructura, las ciclovías, responden a las necesidades de una minoría.
Este argumento nosotros regularmente decimos que no es un argumento verdadero, en su más estricto sentido lógico, tiene una premisa equivocada. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar también que no nacimos pegados a un carro. Entonces, cualquier automovilista en su momento también es un potencial ciclista. Cualquier automovilista en alguna parte del día es un peatón. Entonces, esto tenemos que reconfigurar la forma en que pensamos que, en cómo se construye la infraestructura y para quién. Entonces, cuando hablamos de las ciclovías, realmente no estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de un beneficio que persigue a la mayor parte de la gente, que puede transformar la forma de pensar también de muchas personas y que, bueno, es algo que hemos estado recalcando. Ahora les menciono que justo tomando en cuenta todas estas cuestiones, pues la Coalición Cero Emisiones comenzó una campaña llamada Que lo bueno sea para siempre. Así bautizamos a la campaña, pues porque justo queremos que lo bueno que tienen este tipo de infraestructuras se quede. Entonces, a raíz de esto generamos una petición en línea para invitar a la gente a mostrar su apoyo a esta petición, a esta medida de la permanencia. Hasta el momento tenemos aproximadamente 6,000 firmas, siguen en aumento también. Nosotros seguimos invitando a la gente a que se adhiera. Y bueno, pues en su momento también se presentarán a nuestras autoridades, como ya se hizo con el informe que generamos de las ciclovías y de las mediciones que hubieron ahí. Y bueno, pues nos interesa sobre todo demostrar que esto genera una accesibilidad para todas las personas, que esto es una oportunidad para, en los hechos, hacer que más mujeres usen la bicicleta, que hay políticas escritas, hay documentos, hay mucho discurso, pero la realidad a la hora de implementar, lamentablemente muchas veces no lo estamos haciendo con la celeridad que requerimos. Hablo de celeridad, como ustedes saben, porque estamos en el marco de una emergencia y se tiene que entender como tal, una emergencia climática, una emergencia que requiere transformar radicalmente las ciudades. Hablo de una emergencia que para el nivel en que tiene de avance y la magnitud de una ciudad como la Ciudad de México, ni siquiera deberíamos estar hablando de una ciclovía, deberíamos estar hablando de un plan para transformar la Ciudad de México en una ciclociudad. Ese es el nivel que tiene la emergencia actual y, por supuesto, el nivel de responsabilidad como urbe que tiene la Ciudad de México en una cuestión de este tipo. Más aún si hablamos de la calidad del aire, que como ya mencionó mi colega Clara, pues los datos en cuanto a muertes, en cuanto a enfermedades derivadas de problemas de este tipo van en aumento. Y bueno, esta es una de las medidas que justamente puede contribuir en gran medida a mitigar este problema. Vamos lento, esperamos una respuesta más contundente de parte de nuestras autoridades en este sentido. Les comunicamos a ustedes también que la Coalición Cero Emisiones, pues actualmente ya solicitó al gobierno de la Ciudad de México una mesa de diálogo con actores interesados, como mencioné hace un momento, con personas que puedan mostrar oposición para presentar más de cerca también esta información que es muy valiosa, que nos demuestra que no solamente hay un beneficio para el ciclista, sino que también hay un beneficio incluso a nivel comercial. Y esto es algo que tiene que quedar muy bien entendido, que está plenamente demostrado con información y datos duros. Entonces, pues es algo que nos interesa mucho colaborar incluso con el gobierno de la Ciudad de México para fortalecer este diálogo de ser necesario y pues llegar a una toma de decisiones más eficiente y por supuesto más democrática. Una cuestión última ya para finalizar mi participación es que hay una frase muy interesante que yo quiero recordar aquí. Isaac Newton en algún momento dijo, si he logrado ver más allá, es porque me subí a hombros de gigantes, refiriéndose al conocimiento que había sido esbozado antes de sus investigaciones. A propósito, hoy me gustaría recordar la lamentable muerte de uno de nuestros gigantes, justo el doctor Mario Molina, que aún en mayo todavía de este año
insistió en que es un acto irresponsable de los gobiernos no trabajar en la reducción de gases de efecto invernadero. Llamó incluso a dejar atrás los combustibles fósiles. Entonces, los medios hoy tienen mucha información del trabajo de este gran científico y nosotros invitaríamos a nuestras autoridades a que justamente se suban a los hombros de nuestros gigantes y que podamos dilucidar un mejor camino para la ciudad. Las ciclovías son parte de eso y sería un gran mensaje para el resto del país y definitivamente, créanos, marcaría un hito y un acto de responsabilidad ambiental a seguir y replicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Te invitaría a que te quedes, por favor, aquí con nosotros. Invitaría a mi colega Clara y Omar también que, por favor, se unan a este chat. Y, por supuesto, no puedo expresar o estar más en coincidencia contigo. Que en paz descanse el doctor Mario Molina. Y sin duda, pues, un gran ejemplo en una defensa férrea con datos factuales y una pasión por la investigación ambiental que llevó a resolver uno de los problemas más importantes en materia ambiental que enfrentamos en su momento y que ahora, pues, atendemos nosotros con este tipo de acciones que nos convocan el día de hoy. Vamos a leer un par de preguntas, voy a retomar dos. Les pediría, por favor, colegas, una breve respuesta, una breve reacción y después retomamos otro par adicional. La primera pregunta nos comentan que si podemos compartir cifras sobre el comportamiento de los usuarios en el transcurso de la pandemia, ¿aumentó el uso de las ciclovías y la bicicleta? También nos pregunta Israel Zamarrón del Sol de México, ¿cuáles son los tramos o puntos de la ciclovía emergente que se consideran más inseguros para los ciclistas? Ya que hay puntos como en Ciudad Universitaria, donde los autos alcanzan hasta 80 kilómetros, o hacia el norte, en Buenavista, San Simón, donde hay un desnivel. En caso de que se decida que la ciclovía permanece, ¿cómo debería ser su confinamiento y señalización para hacer el trayecto más seguro? Si gustan, por favor. El piso es suyo. Sí. Clara, te vi con intenciones. Adelante. Sí, en cuanto a la infraestructura, pues afortunadamente los carriles de Insurgentes ya están diseñados, ¿no? Entonces, realmente la infraestructura para que las personas puedan andar en bicicleta de forma segura es la que tenemos ahora mejorada, es decir, con confinamientos como reales y más frecuentes. Las dimensiones mínimas por las cuales en general el ITDP pide que se construya esta infraestructura segregada es de un carril ciclista de 2 metros más 50 centímetros para confinamiento, lo cual es más que suficiente en Insurgentes, de hecho se puede hacer un poquito más, lo cual es aún mejor para permitir que, por ejemplo, ciclistas que van en un triciclo puedan andar mientras alguien más los rebase. Entonces, digamos que no es tan difícil hacerlo en Insurgentes, solo se requiere eso, invertir en más confinamiento, mejor señalización horizontal y vertical. Y sobre todo, es un buen punto el tema de los tramos inseguros, en esos tramos tener un tratamiento especial, es decir, si hay una pendiente, permitir que el ancho sea suficiente para que algunos ciclistas vayan y sigan en zigzag, por ejemplo, que es lo más fácil cuando uno está haciendo este tipo de esfuerzo, pero también reducir la velocidad de los vehículos en esos tramos, es decir, no permitir que vayan a 80 kilómetros por hora, porque sí puede llegar a ser muy, muy, muy inseguro en caso de que se conviva con personas en bicicleta. Entonces, digamos que a nivel de infraestructura no es necesariamente más difícil, solo efectivamente requiere de mayor inversión, y ese es el dato que estábamos presentando antes. No sé si alguno de mis colegas quiere complementar. Sí, yo complementando un poco también, haciendo referencia a lo que la gente nos contestó en la encuesta, vemos que la mayor área de oportunidad, si bien en general la ciclovía es evaluada muy positivamente y tiene muy buena evaluación, donde vemos la mayor área de oportunidad, de acuerdo a la opinión de los usuarios, era en la iluminación, ¿no? Recordemos que la ciclovía Insurgentes se hizo con la menor inversión de recursos posible, ¿no? O sea, se hizo de manera muy inteligente, recuperando infraestructura ya existente, ¿no? Con los volardos del Metrobús, etcétera. Pero eso significa que hay zonas donde quizá para estructura exclusivamente ciclista hace falta luz, hace falta trabajar en coladeras, ¿no? Para los que la hayan usado, nos hemos encontrado por ahí con coladeras que
o baches o topes que se pueden convertir en un peligro. Y bueno, de nuevo, volviendo a lo que la gente nos contestó en la encuesta, la mayoría de oportunidad que encontraron era en mejorar la iluminación, ¿no? Muchas gracias. Carlos, ¿quisieras añadir algo? Por favor. Sí, sobre todo a la pregunta que nos hicieron sobre lugares más conflictivos de la ciclovía. Nosotros en las mediciones que estuvimos haciendo, tenemos tres puntos importantes en ese rubro, que son Reforma, la Glorieta de Insurgentes, la intersección con el Eje 10 Sur. Sobre todo por cuestiones relacionadas a invasiones de la propia ciclovía por parte de otros vehículos. Entonces, pues aquí habría que poner más atención en cómo reforzar la seguridad con este tipo de medidas. Algo que ya ocurre, por ejemplo, es la ampliación de banquetas en Avenida Chapultepec, un ejemplo de esto, de cómo una reconfiguración geométrica, una sincronización semafórica pueden ser medidas que abonen a la seguridad de los usuarios en puntos de este tipo, ¿no? Muchas gracias, colegas. Recordarles a quienes nos están escuchando que el boletín de prensa estará público en la página del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, también del Poder del Consumidor, y se distribuirá a quienes se registraron, por correo electrónico, a quienes se registraron en esta conferencia, lo mismo que también la encuesta de Dinamia. Seguimos con las preguntas. Juan Velázquez nos pregunta, ¿qué dirían ustedes a los ciclistas que se sienten dueños de la calle y son prepotentes, además de no respetar el derecho de peatones y se pasan incluso la luz rojas? Juan Velázquez de Enfoque Noticias. Y Israel Zamarrón, Insurgente Centro y Sur es un corredor de oficinas que antes de la pandemia recibía una gran cantidad de autos. Cuando se reactive el trabajo incorporativo y con ello aumente el tráfico en la zona, ¿podrán aumentar los hechos de tránsito o invasión de la ciclovía? ¿Cómo evitar que esto suceda? Yo quisiera responder a la pregunta de Juan Velázquez. Bueno, primero recordar que hay un artículo en el Reglamento de Tránsito, el artículo 16, que permite que ciclistas se pasen el semáforo del alto, cuando está en rojo también el semáforo, cuando vayan a cruzar una calle secundaria. Y esto por un motivo muy sencillo, que es que los puntos más conflictivos y donde hay en general colisiones entre ciclistas y otros usuarios de la calle es justamente en intersecciones, porque es el momento en el que el ciclista, al tomar el impulso para avanzar, está más desequilibrado. Y muchos automovilistas, la verdad, se desesperan y quieren rebasar, y entonces ahí es donde hay más probabilidad de colisión. Por eso es que es una buena medida que los ciclistas puedan pasarse la luz roja siempre y cuando estén respetando el paso de peatones, por supuesto, y que sea seguro. Entonces, primero eso. Entonces, hay muchos, muchos lugares donde Insurgentes cruza calles secundarias y donde es permitido que se pasen el alto, y esto hace 5 años que están en reglamento de tránsito. 6. Y el hecho de que se sientan dueños de la calle, creo que todas somos personas que en algún momento vamos a usar un modo de transporte u otro. Entonces, primero, es difícil generalizar ciclistas porque, pues, al igual que no nacimos pegados a un coche, no nacimos pegados a una bicicleta. Y entonces hay personas que se comportan de forma agresiva en las calles, ya sea que estén usando el automóvil o la bicicleta. Entonces, eso es una cosa. Y creo que es muy importante, efectivamente, que en un ambiente tan a veces como agresivo como las calles de la Ciudad de México, a veces pausar y pensar a quién le tenemos que ceder el paso. Entonces, ciclistas siempre le tienen que ceder el paso a peatones. Estoy de acuerdo en que no todo el mundo lo hace. Me parece muy desafortunado. Sin embargo, creo que es un poco una consecuencia también de cómo están hechas las calles. Entonces, la gran diferencia entre el hecho de que alguien no respete el paso de un peatón cuando está en un auto o en una bicicleta es que el auto pesa 1.5 toneladas y puede matar a esa persona, mientras que una bicicleta, pues difícilmente, es muy, muy, muy raro la probabilidad de que alguien fallezca en este tipo de encuentros. Entonces, ya que todo esto está como puesto sobre la mesa, creo que sí podemos pensar en que es importante que todas las personas tengamos un buen conocimiento de la reglamentación del tránsito y también sepamos convivir, ¿no? Pero dicho eso, creo que es mucho más importante, si vamos a realmente como enfatizar esta necesidad de conocer la reglamentación, que se enfoque primero en las personas que tienen el potencial de
lesionar gravemente o de incluso matar a alguien más, que son generalmente las que están en vehículos motorizados. Y ahí dejo la palabra a mis compañeros. Gracias, Clara. Carlos. Únicamente sí recalcar esta cuestión de una pirámide de la movilidad, que ya es un consenso, ¿no? En donde justamente pues los peatones como personas más vulnerables tienen que tener la preferencia seguido de ciclistas y transporte público, etcétera. Pero aún más que esto, me gustaría recordar esta frase de dar a cada quien lo que le corresponde como concepto de justicia, ¿no? Por eso es que hablamos de dar a cada quien lo que le corresponde en cuanto a un espacio en la vía pública. Entendemos que hay muchas veces personas que usando una bicicleta pues pueden amedrentar o ser incómodas para otras personas, sobre todo peatones. Pero pues esto se debe justamente en gran medida a la falta de espacios equitativos. Cuando estemos en un contexto en donde existe este acceso equitativo a la vía pública con sus debidas medidas de seguridad, entonces pues sí será aún más reprobable la conducta de un ciclista que invada el espacio de un peatón. Desafortunadamente muchas veces también tenemos que atender a las cuestiones de por qué un ciclista usa una banqueta, por ejemplo, y muchas veces se debe también al miedo de usar el carril del arroyo vehicular, que muchas veces pues pueden incluso ser de alta velocidad. No estoy defendiendo, por supuesto, este tipo de conductas, pero quiero también ir un poquito más al fondo de cuáles son las causas de este tipo de fenómenos y que, por supuesto, recalco, pueden mitigarse en gran medida con infraestructura segura para todas las personas y que si echamos un ojo pues, a otras ciudades en el mundo que las han implementado, pues justo han contribuido en gran medida a mitigar este tipo de alteraciones o de malos entendidos en la convivencia en el espacio público. Gracias, Carlos. Antes de darte la palabra, Omar, quisiera añadir una pregunta adicional, también para ponértela aquí sobre la mesa, para que en tu intervención también nos ayudes a abordarla, si te es posible. Nos pregunta Berta Teresa Ramírez, de La Jornada. A la par de pedir la ciclovía de manera definitiva en Insurgentes, ¿pedirían que se haga un reglamento de tránsito para los ciclistas a fin de que no se pasen los altos, circulen en sentido contrario, invadan banquetas? También va vinculada con la pregunta que nos hacía Israel Zamarrón sobre qué va a pasar con el corredor en Insurgentes de oficinas una vez que se reactive la economía y se vuelva a reactivar el trabajo en los corporativos. Omar, adelante, por favor. Gracias. Mira, respondiendo a la pregunta que comentabas hace rato de Israel Zamarrón acerca de qué va a pasar en Insurgentes cuando se reactive a los niveles acostumbrados pre-pandemia de la vida de corporativos, si es que eso va a provocar que aumenten los hechos de tránsito e invasiones de la ciclovía, quería hacer mención que en la encuesta también tenemos otra pregunta que no presentamos, donde le preguntábamos a la gente cuál era la principal desventaja de la ciclovía y los usuarios nos dijeron en un 22% que es que era invadida por los coches, ¿no? Es decir, tenemos un espacio que hace el transitar seguro para un ciclista que es invadida por el automovilista, ¿no? Entonces, el culpable o el que está violando el reglamento ahí es el automovilista, ¿no? Entonces, también hace falta, evidentemente, no solamente tener la infraestructura necesaria que haga seguro el circular para todos, como decía Carlos, darle cada quien su lugar, tiene que ser seguro para los peatones, tiene que ser seguro para los ciclistas, pero también tiene que venir acompañado de medidas, de campañas de comunicación, de concientización, para que el automovilista respete el espacio que no es destinado para él, ¿no? O sea, para que reduzcamos las posibilidades de que ocurran tragedias como la del domingo pasado, donde hubo un atropellamiento y asesinato culposo de dos personas en la carretera que estaban entrenando en bicicleta, ¿no? Entonces, tenemos que evitar las posibilidades como sociedad, pero también como gobierno, para que esas cosas sucedan. Y la gente, los ciclistas, en un 22% dijeron que el principal problema es que era invadido por los autos. Entonces hay que, de nuevo, abonar en la creación de infraestructura para que eso no suceda y evitar esas posibilidades. Te agradezco, Omar. Adelante, Clara. Sí, quisiera también agregar, lo que muchas personas estaban temiendo era justamente el aumento de la congestión con la ciclovía. Estamos viendo que, pues al parecer, no es realmente el caso y creo que también nos pone esta pregunta como sociedad de
pensar cómo vamos a, si es que vamos a regresar a una normalidad que creo no debe ser la anterior, cómo lo podemos hacer de forma más inteligente, ¿no? O sea, creo que ya vimos, no todo el mundo, claramente, pero una gran parte de la población sí ha logrado trabajar desde su casa de forma relativamente eficiente. Y creo que es también una pregunta ahora que el sector privado se tiene que hacer, ¿no? Vamos a exigir de nuevo que todos nuestros empleados y empleadas vayan todos los días, que recorran tan grandes distancias que su productividad se vea realmente afectada por la mala calidad de vida que implica estar 2 o 3 horas al día encerrado en su automóvil. Pues yo diría que no. Entonces, la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, ya ha publicado una guía para que se realicen planes de movilidad empresarial y que realmente pues, reflejan este intento, ¿no? Como de hacer un diagnóstico de cómo se mueven las personas para llegar a su lugar de trabajo y qué podemos hacer para que esto no sea tan pesado y tan cotidiano, ¿no? O sea, podemos ya empezar a insertar una parte de trabajo a distancia. Tal vez no todos los días, pero una parte de la semana, escalonar horarios y pensar de forma más eficiente. Yo creo que la pandemia, una de las pocas ventajas que ha tenido ha sido como de ponernos a pensar de forma distinta. Y tomando la pregunta que creo pasó por la otra plataforma, el reglamento de tránsito ya incluye a personas que usan la bicicleta, incluye también a otras modalidades y creo que no es necesario repensar el reglamento de tránsito, ya está. Más bien, yo invitaría a las personas a tomar conocimiento de él si todavía no lo conocen y a seguir justamente esta reglamentación. Muchas gracias, Clara. Hay una pregunta adicional y después de esta pregunta les pediría, colegas, que hagamos una intervención, reflexión final para dar cierre a esta conferencia de prensa que ha estado que ha expuesto temas y datos sumamente interesantes de un tema evidentemente público y de coyuntura. A Mayeli Morales de Reforma nos pregunta si vamos a compartir la encuesta completa, si se compartirán los resultados una vez que termine esta conferencia de prensa. Tenemos el dato de cuántas mujeres ciclistas respondieron a la encuesta, cómo lograr que más mujeres se suban a la bicicleta. A Mayeli, no podemos estar más agradecidos contigo por hacer una pregunta con enfoque de género. Hacía falta. Entonces, les pongo esta pregunta, colegas, sobre la mesa y les pediría que acompañen esta pregunta que respondan, por favor, esta pregunta. Nos pregunta también en el Q&A, Juan Velázquez nos dice, no respondieron a lo del reglamento ciclistas que preguntó la colega la jornada. Bueno, lo acaba de responder hace unos momentos nuestra colega Clara. Adelante, colegas, y les pediría, por favor, al último una reflexión final. Sí, si quieren, respondiendo al caso de cuántas mujeres contestaron la encuesta, fue 22% de las personas entrevistadas eran mujeres. Y esto tiene va muy en concordancia con el conteo que hicieron en el observatorio hace unas semanas, donde presentaban, según recuerdo, que el porcentaje de usuarios era alrededor de 17% de mujeres. O sea, la ciclovía sigue siendo utilizada mayoritariamente por hombres y también vale la pena preguntarse por qué. O sea, ¿por qué hay mujeres? ¿Por qué una gran cantidad de mujeres pudiendo usarla están decidiendo no hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que como sociedad y como gobierno podemos facilitar para que más mujeres se animen a utilizar una ciclovía que ya vimos que es ventajosa, ¿no? Porque los mismos usuarios en su mayoría nos están hablando de ventajas de utilizarla. No solamente llegan más rápido a sus destinos, hacen ejercicio, ayudan al medio ambiente, etcétera. Y como nos mencionaba Clara, tenemos todo un impacto sobre la salud pública muy importante y en términos de costos financieros también asociados a las externalidades negativas de una mala infraestructura, ¿no? O de no tener una infraestructura que contemple otras modalidades. Y aprovecho para dar un comentario final, para no tener que regresar conmigo y ya ceder la palabra a mis compañeros. Yo quisiera recalcar el dato que 95% de los usuarios que entrevistamos aprueban que la ciclovía sea permanente, ¿no? Existe, como decía Carlos, la errónea impresión de que se beneficia solamente a una minoría, ¿no? Cuando estamos hablando de 2.000, según el dato que recuerdo que comentó Carlos,
2,000 viajes cada hora de gente que podría estar usando un automóvil particular y se está bajando del auto para utilizar entonces una bicicleta. Eso tiene impactos no solamente sobre la salud personal, sino también sobre la salud pública, como mencionaba Clara, y la congestión vehicular, el tiempo de traslado, es decir, terminamos teniendo un impacto positivo como ciclista que toma la calle, tenemos un impacto positivo sobre el resto de la sociedad, ¿no? Y el hecho de que existan infraestructuras seguras facilitan que esto se dé, ¿no? Y también mencionar que, bueno, pues lo que pareciera, o la mayoría de la gente cree que los automovilistas y los que no son usuarios de la ciclovía estarían en contra de su implementación, pues encontramos que 54% de los comerciantes de automovilistas y 73% de los usuarios de Metrobús aprueban su permanencia, ¿no? De alguna manera también el hecho de que haya gente que se baje del coche o se baje del Metrobús para subirse a una bicicleta, también aligera el tránsito de los que van en auto, también aligera la congestión de los que van dentro del Metrobús y termina siendo un impacto positivo para todos, ¿no? Creo que es momento, desde hace varios años pues, pero vale la pena aprovechar la pandemia, para abandonar esa visión cochecentrista del desarrollo de las ciudades y poner énfasis en el beneficio que significa que haya más personas en bicicleta en la calle, ¿no? Esos miles de usuarios diarios que, de acuerdo al conteo, que crecimos en un 42%, como comentaba Carlos, del inicio de la pandemia cuando se puso la ciclovía en junio al mes de agosto, ¿no? Es súper importante no perder de vista que hay 42% más de usuarios de cuando empezó a ahorita. Eso no es fortuito, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias. Omar, adelante, Clara, por favor, y cerramos con Carlos. Sí. Respecto a la pregunta de mujeres en bicicleta, hay muchos factores que explican que las mujeres no usamos este modo de transporte de la misma manera que los hombres, y creo que es muy importante enfatizar en que no es una decisión, a veces es más como las condiciones que nos obligan como a usar otros modos. Primero hay un aspecto muy cultural que se refiere a que muchas mujeres no sabemos andar en bici porque desde niñas consideran que es peligroso, que no es algo para las mujeres. Y es por eso, lo podrán ver también en los datos de las biciescuelas, que hay muchas mujeres adultas que apenas están empezando a usar la bicicleta, que aprenden, ¿no? Entonces, esto es una primera cosa. Segundo, las mujeres también por este factor cultural somos más propensas a, digamos, tenemos una aversión al riesgo que es mayor. Entonces, yo misma que soy ciclista, cuando voy por Insurgentes, a veces me siento en peligro porque realmente las velocidades son muy altas, porque el confinamiento no es el mejor. Entonces, es normal que cuando la infraestructura no esté diseñada para que realmente sea cómodo y seguro andar en bicicleta, las mujeres, más que los hombres, le temen a este modo de transporte. Entonces, cuando tengamos una red de movilidad en bicicleta segura y conectada, es cuando realmente le daremos la oportunidad a estas mujeres de andar en bici. Y creo que el factor más estructural y más difícil es la desigualdad en las tareas de cuidado que en su gran mayoría asumen las mujeres. Hemos hecho muchos conteos ciclistas en ITDP y es muy chistoso, o no tanto, ver que muchas mujeres jóvenes usan la bicicleta y de repente cuando pasamos a categorías de población un poco mayores, que es cuando generalmente las familias se constituyen y mujeres empiezan a tener niños, ya no las vemos en las bicicletas. Y eso no es una coincidencia. El hecho de que las mujeres sean las principales encargadas de llevar los niños y las niñas a la escuela, de hacer todas las labores de domésticas, de a veces acompañar a personas mayores y de hacer esos otros viajes que no son los viajes pendulares de salgo de mi casa para ir al trabajo y regreso, entonces es donde empezamos a comprender que es más difícil andar en bicicleta. Otra vez, creo que si tuviéramos más programas de educación para aprender a usar la bicicleta, si tuviéramos una infraestructura más segura que nos permitiera andar sin ningún temor en bicicleta con niños y niñas al lado, creo que efectivamente podríamos ver el porcentaje de mujeres en bicicleta aumentar en este modo de transporte. Y mi comentario final también para ya no retomar la palabra, va alineado con lo que decía antes. Creo que estamos en un momento como crítico de pandemia, como para volver a pensar en lo que más nos importa, ¿no? Que es la salud de las personas y la vida. Entonces, en este contexto y ya con toda la información que está a nuestro alcance de lo malo y lo malo que va a seguir siendo el hecho de invertir en el automóvil, creo que sería una de las mejores decisiones que podría tomar el gobierno en temas de movilidad ahora, de hacer esta ciclovía de forma permanente.
Gracias, Clara. Adelante, Carlos, por favor. Sí, bueno, me parece que aquí Clara vertió una opinión muy, muy buena en este tema de por qué las mujeres no usan tanto la bicicleta. Igualmente, nosotros en el informe que recientemente publicamos, titulado Ciclovía Insurgente, es un análisis social para su permanencia. Bueno, aquí retomo la opinión que virtió mi colega Sandra Lazo y también Sonia Medina del ITDP en cuanto a algunos datos que son muy interesantes y trascendentes en este sentido, en donde, por ejemplo, en un inicio, como Clara ya mencionó, pues hay una división de cómo se vive la ciudad, de cómo eso influye en los traslados diferenciados entre hombres y mujeres según las necesidades y roles que aún existen. En el caso de nuestro estudio, se demuestra que pues sí, es solamente un 16% que los conteos arrojaron de uso de la bici por parte de mujeres. Y aquí una cuestión muy importante también es la violencia sexual que enfrentan las mujeres a bordo del transporte, en las calles. Aquí un dato contundente es la encuesta sobre la violencia sexual en el transporte público en la Ciudad de México, hecha por ONU Mujeres. En 2018 nos dice que el 96.3% de personas, de mujeres usuarias del transporte y espacios públicos, al menos una vez en su vida han enfrentado condiciones de violencia sexual. Entonces, pues aquí justamente nos arroja un dato muy importante de qué debería mitigarse, qué debería cambiar. Me parece que lo que dijo Clara en cuanto a generar, bueno, más bien la forma en que la infraestructura puede generar, en este caso, viajes de cuidado, que también se registran muchos viajes de cuidado por parte de mujeres, pues puede fortalecer la confianza y la seguridad de las mujeres a bordo de la bicicleta en este caso. Y bueno, como reflexión final, pues únicamente yo diría que en este momento vivimos una pandemia, efectivamente. Nos ha demostrado la fragilidad que tienen nuestras ciudades en gran medida, en este caso aterrizándolo al tema de la movilidad. Pero también desde mi perspectiva de ambientalista no puedo negarles que la pandemia comparada con los estragos y efectos del cambio climático en el mediano y largo plazo va a ser juego de niños. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La pandemia y el cambio climático tienen soluciones en común, o sea, son parte de la misma medida. Y eso es algo que nuestros gobiernos tienen que tener en cuenta, que no pueden ignorar, que no pueden poner como pretexto tal vez que están atendiendo la pandemia y que el cambio climático viene después. Se tiene que partir del mismo punto y no hay mejor momento que este. Ese sería el mensaje. Muchísimas gracias, Carlos, Clara y Omar. Sin duda nos dieron datos factuales a través de la importante encuesta que se realizó y las opiniones expertas de mis colegas de ITDP y de Greenpeace sobre la importancia que tiene para la salud pública, para el cambio climático, el medio ambiente y la economía de nuestra Ciudad de México y para nuestra propia calidad de vida como chilangas y chilangos que somos, el poder contar con la permanencia de la ciclovía Insurgentes. Se suma a los distintos esfuerzos que hemos observado de distintas organizaciones empresariales y ciudadanas de demandar a las autoridades por la permanencia de la ciclovía. El desplegado el día de ayer de decenas de organizaciones es solamente una muestra en los estudios que han elaborado distintas organizaciones, incluyendo las que están aquí, bueno, son el reflejo de una demanda colectiva, de un instrumento que tiene amplísimos beneficios para nuestra ciudad. Les invitamos a que por favor revisen la encuesta y estén en contacto con todas y todos nosotros a través de los canales que se les harán llegar el boletín de prensa como los resultados de la misma. Estarán disponibles en la página de los Observatorios Ciudadanos de Calidad del Aire, lo mismo del el Poder del Consumidor, además de por correo electrónico quienes se registraron. Entonces, sin más, les agradecemos mucho. Les deseo un muy buen día. Agradezco a este panel por su participación. Fue un gusto verte, Clara, y ver los colegas. Y pues, estamos en esto. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.